Al móvil. Vamos al móvil, a Punta del Este, nos vamos. Dale. Cami, estamos contigo. Te vemos, te escuchamos, Cami. Acá estamos acompañados de Javier Ascurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas del Enjoy, para comentar cómo cierran esta primera quincena y todo lo que se viene para la segunda. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. 15 de enero, exactamente el día del cambio de quincena. Bueno, la primera quincena que para nosotros fue con mucho movimiento, con mucho público en la ciudad, que de alguna manera superó las expectativas en cuanto a la cantidad de gente. Tuvimos una ocupación superior al 95%. Muy equilibrado el público de Brasil y de Argentina, te diría que un 40 y un 40 aproximadamente, 40 y poco de Brasil y Argentina. Los primeros días del año sí predominó el público brasileño y luego se fue emparejando. Y bueno, como bien decías, muchísima actividad, muchísimo contenido. De hecho, ahora estamos, sin ir más lejos, acá mismo esperando la presencia en una de las transmisiones que estamos teniendo para un medio argentino, de una figura como es Lali Espósito, que viene a presentarse en este programa. Y bueno, nosotros preparándonos, como decía también, para lo que va a ser la segunda quincena, donde obviamente cambia el público, cambia la cantidad de gente en la ciudad, eso es histórico y es sabido. Pensamos que, si bien va a haber una caída, no va a ser tan brusca. Sí, lo que vimos que se retiró ya a partir del 10 de enero el público joven, fundamentalmente, que es el que viene entre fin de año y los primeros días de enero. ¿Por eso ustedes concentran fiestas digamos, la primera parte del año, pensando en ese público joven que ahora ya se tiene que volver a estudiar? Sí. A estudiar, a trabajar. Sí, pero vos sabés que ese público joven va a seguir viniendo los fines de semana, y eso es lo que hemos visto el último año, incluso este último fin de semana también, el verano pasado. De hecho, el próximo sábado tenemos en Ovo Night una fiesta sumamente importante, como es Pachangón, una de las fiestas más reconocidas de Ovo. Tenemos a Marama el próximo sábado 20 también, pensando en el público más joven. Y bueno, un montón, obviamente, de actividades gastronómicas durante todos los sábados, el buffet árabe en Brisas. Tenemos el último fin de semana de enero un clásico, que es la 21ª edición del Salón del Vino, Salón Internacional del Vino. Hablábamos fuera de cámaras que es una de las ferias más importantes de la región, más de 140 bodegas, cerca de 600 etiquetas, donde uno con la entrada tiene la posibilidad de disfrutar la gastronomía, por supuesto, que ofrecemos desde Enjoy, pero sobre todo de todos los vinos que hay a disposición, sin costo, una vez que uno abona la entrada. A lo largo de esta feria, como te decía, que reúne más de 600 etiquetas, me comentabas que veías a la gente con la copa colgada, mucha gente. Sí, quería preguntarte cómo era la dinámica, porque vos entras con tu copa y ahí en esa misma copa vas probando. Sí, exactamente. La entrada te incluye la copa. La copa la entregamos al ingreso. Mucha gente profesionales del vino, lo que hacen es traen un sostén que tienen para tener la copa acá colgada y poder con las manos seguir disfrutando, conversando y estar más cómodos, pero van probando, como te decía, y pidiendo, en cada uno de los stands que hay, ir probando los distintos vinos. Interesante también esa estancia, que es una estancia donde uno puede, en muchas oportunidades, charlar con el enólogo, con el sommelier o con los representantes de estas bodegas y contarles también las características de sus vinos más importantes o de los vinos que están presentando en esa noche. Y eso creo que no solamente hace para que aquel aficionado al vino como un producto gastronómico o de lifestyle, sino también para aquel que, bueno, quiere tener cierto conocimiento, está ingresando en el mundo también del vino, del conocimiento. Por ejemplo, soy muy fan, ¿sabes? Una novedad que vino hace poco es el vino naranja. ¿Sabías? Que es como un intermedio que lo dejan estacionado y en realidad es como un pariente del blanco, del tinto, es ahí como un primo hermano y es bien para el verano. Eso lo pueden probar si vienen al Salón Internacional del Vino. Pruébelo, pídanlo. Me sorprendiste, no lo tenía el vino naranja. Pero bueno, sí, como decía, la industria del vino ha crecido mucho, ha ido incorporando muchísimas variedades cada vez más. Uruguay se ha ido posicionando como un lugar de muy buenos vinos, de excelente vino. De hecho, te cuento un adelanto también. Nosotros en marzo, entre el 19 y el 21 de marzo, vamos a estar haciendo acá en Enjoy la primera cumbre mundial de enoturismo responsable, organizada por la Organización Mundial de Enoturismo, con un gran apoyo del Ministerio, del INAVI, y que de alguna manera refuerza esto que te digo de que hayan elegido a Punta del Este y hayan elegido a Enjoy como sede de la primera cumbre mundial de enoturismo. Tiene que ver con que Maldonado y Uruguay ha venido creciendo mucho en el mundo del vino, ha venido creciendo mucho en el mundo del enoturismo, y es una industria que también obviamente genera mucho trabajo, mucho empleo, más allá de la posibilidad de disfrutar el vino, los que nos gusta, por supuesto. ¿Cómo ha crecido el Salón del Vino en todo este tiempo, no? Totalmente, totalmente. Te digo que el primer año, hace 21 años, la primera edición, 20 y pico de años, fueron unas 150, 200 personas que vinieron. Hoy estamos hablando de que durante el fin de semana
recibimos más de 3.000, 3.500 personas entre viernes y sábado. Por esto que te digo, es un momento muy lindo para disfrutar de buenos vinos, para conocer, para saber vinos de distintas partes del mundo, para encontrarse con amigos. Yo siempre digo que es un fin de semana que muchos amigos míos de Montevideo, bueno, plan también de encuentros para juntarnos y charlar y disfrutar una muy buena noche. Wow. Y esta segunda quincena también se viene con más espectáculos como el de Marama y siguen también más actividades, o sea, todo para mantener activo a Punta del Este y seguir atrayendo gente. Sobre todo uruguayos vienen en esta segunda quincena. Mirá, sí, uruguayos, por supuesto, argentinos también y mucho argentino de fin de semana, mucha familia viene también a lo largo de esta quincena. De hecho, nuestras actividades y el casino principalmente, tenemos un sorteo de un vehículo prácticamente todos los fines de semana y eso empuja y mucho también. También febrero nosotros nos estamos preparando de muy buena manera. Fíjate que en febrero vamos a tener a Jorge Drexler, vamos a tener a Rubén Rada, vamos a tener a Diego Torres, vamos a tener el Enjoy Poker Tour, que es un gran torneo de póker donde vienen más de 1.000 personas de todas partes del mundo. Y como te decía, también las actividades gastronómicas que acá mismo donde estamos hoy en día, Quero Barba y Osaka, en Novo Beach, ha sido un lugar sumamente disfrutable durante todo el día. Y ni que hablar al horario del atardecer con la puesta de sol aquí enfrente. Wow, entonces recordarles a todos, el Salón Internacional del Vino es el último fin de semana de enero. Exactamente, viernes y sábado, las entradas están a la venta en suticket.com con un importante descuento para uno de los principales, pagando con una de las tarjetas de los principales bancos de nuestro país, para no meter el chivo. Pero bueno, ahí en suticket pueden tener toda la información y pueden tener, como decía, la posibilidad ya de comprar y asegurarse el espacio, donde disfrutan vino, donde disfrutan gastronomía, donde disfrutan shows, que también le sumamos a esta actividad, y donde, bueno, una linda instancia para disfrutar con amigos. Wow, la verdad que tremendo plan. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos por acá. Bueno, volvemos con ustedes y después les seguimos mostrando más Punta del Este. Invergable. Más novedades. Camino, Camino. Buenísimo, beso grande a los dos. Hasta luego. Bueno, el teatro...